Muy buenas, bienvenidos de nuevo aquí con todos ustedes. Una nueva cita a través de este canal YouTube de Ciclismo Levante. Y como no, un placer estar aquí en este Trofeo Junior 46, Trofeo Virgen del Milagro en Cocentaina. Y como hemos visto imágenes previas, incluso el mapa, y ahí tenemos esa altimetría con este corto pero exigente recorrido, aproximadamente 71,900 metros los que vamos a afrontar ahí después de pasar ya al kilómetro cero, repetimos, de este 46 Trofeo Virgen del Milagro a cargo del Club Ciclista Contestano. Y como no, no nos defrauda estos impresionantes recorridos aquí en el norte de la provincia. Nosotros un placer estar aquí, al igual que estos 75 corredores que han tomado la salida en esta matinal. Hay una participación un poco mermada y debido a coincidencia en el calendario nacional, aunque a estas alturas pues ya recordamos, estas pruebas tenían que tener un poquito más de interés por parte de los equipos foráneos. Recordamos que también era puntuable para la Challenge de la Comunidad Valenciana, que por cierto vencedor el año pasado, que lo tenemos hoy aquí también, ahí al corredor del Cartagena ST, que el noveldense Óscar Sánchez, ahí que vencía por delante de Marco Marco y Roque Lloret. Recordamos una Challenge que finalizaba el año pasado en Campo Robles, ahí la clasificación por equipos de la Challenge para el Castillo de Onda por delante del Cartagena y el Ginestar, y por tanto a la hora de la salida ahí el Castillo de Onda, que portaba el número 1 de vehículos de director deportivo. La meta volantes para el corredor junior de primer año, hoy ausente aquí, Miquel López del Ginestar, ahí por delante de Marco Marco y el propio Óscar Sánchez. La montaña para el propio Miquel López, ahí con Bogdan Truscal, Eugenio Sánchez, esta vez en filas del Lizarte, Eugenio Sánchez. Ahí tenemos ya a Denis Vulcan también en filas, militando ya en la categoría sub-23. Denis Vulcan militando, y muy bien por cierto, en la categoría sub-23, el equipo Escriban. Recordamos que fue Vulcan, Denis Vulcan, y fue séptimo en el pasado Memorial San Román en Almagro. Y está teniendo también un buen inicio de temporada. Ahí tenemos situación de carrera. Recordamos un poquito el recorrido, dirección Millena Gorga, todo en subida, que es justamente donde estamos ahora. De Gorga pasamos dirección Benilloba, Benasau, ese giro a la izquierda, dirección Benasau, Penáguila, Benifallim, afrontamos esa bajada dirección Benilloba para después volver a Cocentaina. Esa es la primera parte del recorrido. Recordamos el año 2017 con la victoria para Eloy Palomar del Jiménez Ganga por delante de Canet y Antonio David Apio, ahí con esa foto en el podio el año pasado, que se disputaba en circuito este Trofeo Virgen del Milagro. Así que estamos de enhorabuena. Volvemos a este petit País Vasco que tenemos aquí en el norte de la provincia, como decíamos, a cargo del Club Ciclista Contestano, ahí excelentemente organizado. Y como decimos, no defraudan estos recorridos. Vamos a ir paso a paso, pues a lo largo de esta algo más de hora de vídeo, ahí para contarles lo que va a ser este 46 Trofeo Virgen del Milagro. Vamos con los equipos participantes. Recordamos, había asignados por parte de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, hay aproximadamente 125 dorsales. Y ahí por orden de dorsal, el Castillo de Onda, el Ale Respetat, ULB Sports Ginestar, Jiménez Ganga Primoti, Infinobras Merx, Offerbikes.es Metal Loop, Cartagena ST, Automóviles Gomis Sporting. Ahí tenemos también el corredor José Antonio Navarro del Fenabim. Y también, aunque no han hecho acto de presencia, con dorsal asignados los corredores del Valverde Team, el equipo murciano, que no ha tomado la salida. Y por lo tanto, un total de 75 corredores. Ahí tomando un poco las riendas el conjunto del Castillo de Onda. aquí rodando por la CV706. Ya estamos ya en término de Gorga. Después en estas rampas dirección Millena, Gorga. Ahí vemos también imágenes de la Moto 2. Hoy contábamos con dos motos, ahí con Taravillo y Joaquín Arronis en la parte trasera de carrera. Aquí por delante con Pep Membrives y Javier Rico. Y ahí recordando un poquito el Castillo de Onda, los dorsales asignados un total de 15 corredores los de este año. Ahí con tenemos ahí ese listado de los 15 corredores componentes del Castillo de Onda de este año 2018, con Aitor Acevedo, Andreu Bernat, Jaume Compañ, Unai Fernández, Joan Ferrer, Ismael García, Izan Gómez, Cristian Juárez, Joan Llácer, Roque Lloret, Jordi Mingarro, Óscar Muñoz, Miguel Ramada, Joan Riera y Noé Romaguera. Nos pasamos a hablar, ahí cuando hemos adelantado un poquito la secuencia, vamos con hermana menor de la Challenge. Recordamos ahí en Barcheta también daba inicio esa Challenge para los cadetes, ahí con la victoria de Jordi Constantino por delante de su compañero de equipo Juan Ayuso. Ahí sería tercero Juan Marín. Así que empieza también el Ginestar dominando la Challenge Junior de la Comunidad Valenciana. Recordamos en Barcheta. Ahí recordamos que tomaban la salida aproximadamente 130 cadetes. La clasificación por equipos para el Ginestar ULB por delante del Valverde y el Zafiro. La montaña caía a manos de Juan Ayuso y las metavolantes se las llevaba Gerard Montoro. Recordamos, este pasado domingo, día 7 de abril en Barcheta, daba inicio esa Challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí se clasificaban un total de 77 corredores. Pues ahí tenemos metro a metro, ahí buscándolos algo más de 600 metros, incluso... Recordamos, cielo tapado, no hemos hablado de la climatología. Recordamos que amenazaba lluvia. De hecho, ahora en este momento ahí vemos en el visor de la cámara de Joaquín Arronis, ahí con esas gotitas en el visor y la niebla cubriendo esos picos ya más altos. Ahí llegando a ese cruce de Millena Gorga, giramos a la derecha. Y repetimos, de momento el suelo seco y tal vez un poco húmedo. Y nosotros a la hora de desplazarnos por la mañana... Ahí veíamos como alguna bajada estaba un poco peligrosa. Pero menos mal que ha dejado de llover por la mañana y ha dado tiempo para que se secara un poquito el firme. Ahí nos vamos dirección Millena por esta bonita garganta. Lo recordamos del Campeonato de España del año 2016 para profesionales. Ahí pasando por esta zona justo en dirección contraria. Y esta bella estampa aquí en el interior de la provincia de Alicante. Un paraíso para la bicicleta. Es una lástima que tengamos en verano esa prohibición de pruebas en carretera, sobre todo para el ciclismo base. Y es una pena que no haya restricciones y la DGT opte por prohibir literalmente la celebración de cualquier prueba deportiva los fines de semana, que es cuando toca. Y por lo menos en estas tranquilas carreteras del interior. Una verdadera lástima, injustificada por parte de la Dirección General de Tráfico. Recordamos que el ciclismo base, para los más jóvenes, féminas, cadetes junior, ahí no se merece ese trato, y sobre todo en verano, que es cuando digamos que tenemos la época ideal para las bicicletas. Bueno, pues a punto de coronar este alto de Millena, repetimos dirección Gorga, por esta CV706, cuando vemos ahí algunos corredores que se descuelgan. Ahí vemos a Fernando Leal y a Juan Carlos Climén. Ahí nosotros nos adelantamos, arrancamos a golpe de silbato de los jueces. Y vamos a ver ese sprint entre Castillo de Onda, Ginestar, dos hombres del Castillo de Onda. Ahí llegamos a este alto de Millena, ahí vemos ese sprint. Y ahí Vamos a ver quién pasa en primera posición. Lo tenemos ahí, Acevedo, Alejandro Roberto y Roque Lloret. Este primer paso. No hemos hablado de los pasos puntuables. Vamos a, ya que estamos, vamos a recordarlos. Teníamos este justo en el que nos encontramos. Recordamos que el siguiente será el alto de Benillup, viniendo de Benimarfull. Esos son los dos pasos de montaña. Pero eso sin contar los numerosísimos repechos que tenemos no puntuables. Y metas volantes. Ahí tenemos Gorga, esa bonita bajada hacia Gorga. Y como metas volantes, ahí tendríamos una en Benasau y la siguiente al primer paso por Cocentaina. Ahí vamos con la moto 2, lo que decíamos, esas gotitas en el visor y esa rapidísima bajada. En este aproximadamente bajada ahí entre el 10-12% de desnivel en este tramo. Es decir, ahí como vemos ya rondando, acercándonos casi por momentos a los 80 kilómetros por hora en esta bajada. Y vamos, hemos pasado ahí a Izan Gómez, ahí en la cola del pelotón, ahí en esa parte trasera del pelotón, ahí en la moto de Taravillo. Y como vemos ahí, por encima de los 60 kilómetros por hora, llegamos a un corredor, a rueda de un corredor del Automóviles Gomis. Recordamos el nuevo conjunto del Club Ciclista San Vicente. Ahí ya pasando por Gorga. Ahí se terminaba lo más rápido de la bajada, aunque todavía nos queda esa bajada a las granjas de Gorga. Ahí vemos también bien situado al vencedor de la Challenge en el año 2017, a Óscar Sánchez, el corredor noveldense. Y vemos el pelotón, que está perdiendo ya bastantes unidades. Recordamos 75 corredores los que tomaban la salida. Vemos ahí unos pocos cortes. Aquí tirando de zoom. Aquí en la moto. Y recordando un poquito el calendario, vamos a recordar dos citas importantes que vamos a tener este mes. La primera de ellas, la tenemos ahí en pantalla, el 55 trofeo Joaquín Barceló en Sachs. Esas cuatro vueltas dirección Salinas, ahí por ese camino con buen piso, dirección a El Ave, ida y vuelta, esas cuatro, digamos que un circuito en forma de 8, ideal para verlo, recordamos, 55 trofeo Joaquín Barceló el próximo 28 de abril a partir de las 4 de la tarde. Se forma un quinteto momentáneo en esta todavía rampas buscando ese cruce de Benilloba. Recordamos que al llegar al cruce de Benilloba hay que hacer un giro a la izquierda dirección Benasau. Y vemos qué rota viene la carrera, viene rota la carrera. Estamos ahora justo a 1 kilómetro del cruce. Vemos ahí aproximadamente un grupito de unas 35 unidades en cabeza. Ahí vemos con prácticamente con la mayoría de los componentes del Ginestar. Ahí, conjunto dirigido en esta ocasión por Quique Gutiérrez. Recordamos todo un subcampeón del Giro de Italia. Está haciendo también una grandísima labor en el ciclismo base. Y como decíamos antes, ahí tenemos la composición de los dorsales asignados al ULB Sport Ginestar. Ahí hay que añadirle el 109, el dorsal 109 de Alan Fagerazzi. Ahí reacciona de nuevo Óscar Sánchez. Ya lo había hecho ahí al principio del repecho, en este tramo duro. Ahora se termina la subida y se va a llenar un poquito antes de llegar al cruce. Y me parece que es de nuevo el corredor del Jiménez Ganga. Me parece que es Andrés Martín. Sí, creemos que es Andrés Martín. Ahí con unos metros. Y estamos a punto de llegar a ese cruce a la izquierda. Vemos el grupo, cómo se ha roto. Y prácticamente podemos decir que el pelotón se ha roto en dos. Y todavía no vemos aparecer el siguiente grupo. Recordamos que estamos en este pequeño tramo llano. Y de momento pues en solitario. Ahí tenemos a Óscar Sánchez, digamos que vigente ganador de esta Challenge de la Comunidad Valenciana. Pasa Óscar Sánchez. Ahí pasa también el corredor del Jiménez Ganga Martín, el grupo. Y no vemos al siguiente de los cortes del pelotón. Vemos el cielo prácticamente encapotado. Qué suerte estamos teniendo, que no nos está cayendo la del pulpo. De momento se está aguantando la lluvia, aunque también hay que decirlo, necesaria lluvia. Alguna gotita en el visor. Ahí tenemos, cabalgando en solitario. Casi, ahí lo tenemos, sin querer queriendo. Ahí abriendo hueco Óscar Sánchez. Continuamos avanzando. Como vemos ya, dejamos allí Benilloba, allí al fondo. Y vemos el siguiente de los grupos allí. Prácticamente el pelotón ahí cortado en tres trozos. Ahí el pelotón cortado en tres trozos. Y vamos a ver quién viene por ahí. Otro hombre del Jiménez Ganga, Carles Chulbi, el junior de primer año del Jiménez Ganga, Primoti. Allí, algo de impasse ahí ahora en el pelotón. Y vamos a ver si Chulbi puede hacer caza y captura de Óscar Sánchez. Ahí parece que sí. Ahí mira Óscar para atrás. Recordamos que queda todavía muchísima carrera. Fíjense ustedes, estamos en el kilómetro 15. Llevamos 25 minutos de carrera. Recordamos, esto engaña. Es más duro de lo que parece. Ahí llega Chulbi a rueda de Óscar. Atención, porque estamos aquí a algo más de 2,5 kilómetros, 2,5 kilómetros aproximadamente de la meta volante de Benasau. Hay reacciones, ahí nos parece hombres del Castillo de Onda. Por detrás nos ha parecido ver. Avanzamos un poquito acercándonos a Benasau. Hay tensión porque aparece Josep Canet. Aparece Josep Canet en ese dorsal 35, saltando de las primeras unidades de ese pelotón ya menguante. Ahí tenemos Benasau, ahí al fondo, que se encuentra a 695 metros de altitud. Prácticamente con 100, por lo que tenemos aquí en la Wikipedia, 155 habitantes. Y esta pequeña población de Benasau. Donde vamos a tener esta primera de las metas volantes. En este cielo encapotado, nubes bajas. Y ganando metros. Como vemos, nos vamos a acercar a los 700 metros de altitud, rodando entre esa zona de Benasau, Penàguila, Benifallim. Aquí digamos que rodando por las faldas del puerto de Tudons. Aquí tenemos puerto de Tudons de 1020 metros, al igual que el puerto de Benifallim, que comunica Benifallim con Torremanzanas, también algo por encima de los 1000 metros. Ahí vemos imágenes de la Moto 2. De momento el pelotón que se mantiene ahí con esas 35 unidades. Vuelven a incorporarse haciendo la goma. Ahí vemos entrar al pelotón a Javier Castillo del Respetat. Ahí cuando dejamos a este pueblo morisco a nuestra izquierda de Benasau. Estas localidades con muchísimo encanto, ¿eh? Aquí en el norte de la provincia. Y atención porque estamos cerquita de la meta volante. Recordemos que estaba a la salida de Benasau antes de hacer ese giro a la derecha, dirección Penàguila. Y vamos a afrontar, como veremos más adelante, una rapidísima bajada. Y atención porque Óscar Sánchez pone unos metros buscando esos tres puntitos allá al fondo. Ahí en este terreno picando un poquito hacia arriba. Ahí tenemos ahí al silbato de los jueces. Ahí tenemos Óscar Sánchez, Canet. Ella su rueda Chulbi. Ahí va a pasar Óscar. Ahí pasa Óscar. Ahí vamos a ver quién pasa segundo. Ahí pasa segundo Canet. Y un puntito para Carles Chulbi. Atención ahí. Hay que hacer ese giro a la derecha, dirección Penàguila. Y ahora vean ustedes vamos a tener una bajada muy muy interesante. Lo que quiere decir rapidísima. Y con buen piso, ¿eh? Si no nos equivocamos, el año pasado cuando estábamos aquí en ese trofeo San Jorge para la categoría Elite Sub-23, prácticamente estaba recién asfaltado, como vemos. Cambiamos a la cámara angular y a la cámara on board, aquí de la moto de Pep Membrives. Y tenemos, excelente piso, excelente piso, prácticamente una alfombra. Y fíjense ustedes cómo se lanza tumba abierta. Ahí Óscar y Chulbi y Canet, sin perderlo de vista. No sé, qué encapotado está el cielo, qué bonita bajada. Ahí casi podemos decir que tenemos aquí recorridos casi mundialistas. Igual que vamos a tener este año en ese campeonato del mundo profesional. Un recorrido durísimo. Así que a todas luces puede ser campeón del mundo, que ya va siendo ahora un escalador, ¿por qué no? Ahí tenemos esa rápida bajada, Ahí tenemos Óscar, que se encuentra como pez en el agua. Óscar Sánchez, ahí nos lo tiene demostrado, se desenvuelve fenomenalmente en las bajadas, Aquí justamente en este punto termina la bajada. Ahí en ese paso por aquí por el río, justo aquí donde nos encontramos. Y ahí tenemos ahí ese cartelito que nos indica el 10%. Ponemos en marcha la cámara de la Moto 2, ahí rodando unos segundos por detrás, hay apenas una veintena de segundos, poco más, y tomándoselo con calma. Óscar Sánchez, ahí Canet y Chulbi, que van a tomar contacto, y el pelotón prácticamente ahí a la vuelta de la curva. Recordando un poquito el calendario, ahí lo tenemos en pantalla. Próximo sábado 14 de abril a las 5 de la tarde, ahí con prueba social, con esas tres vueltas a Barraques, dirección al polígono de Tibi y de nuevo a Castalla, el trofeo José Vidal. recordamos, el próximo 14 de abril, este sábado, en Castalla, a cargo del Club Ciclista Castalla, sobre 75 kilómetros, ese 21 Memorial José Vidal. Y recordamos la meta en el Polideportivo Municipal. Nos situamos también en el mapa. Giro a la derecha, dirección Penàguila. Giro a la derecha, dirección Penàguila. Y de momento pelotón compacto y alguna unidad que otra, un grupito suelto por detrás en esa dura subida. Lo hemos visto marcado aproximadamente un kilómetro 8, 800 metros, un kilómetro, entre el 9 y el 10%. Ahí vemos marcado ese pelotón principal, corredores del Castillo de Onda, del Respetat. Ahí tenemos la gran mayoría del ULB Sport Ginestar, también de Jiménez Ganga, dos hombres del Infinobras, Merckx, Cartagena ST con Hinojosa, Jiménez Sánchez, Fagerazzi del ULB y del Automóvil Gomis, Benito Gómez y Lozano. Y atención, bueno, no están todos porque se van reincorporando. Y vemos, ataques, ahí dirección Penàguila. El cielo que se va encapotando. Vemos ya Penàguila ahí con la, al borde de la niebla. Y esas ya gotitas que nos empiezan a caer en el visor. De momento el piso seco. Ahí con esa cámara on board, aquí en la moto de Pep Membrives. Ahí cerrando ahora el dorsal 34 de Jacob Blasco. Entrando ahí desde la fila de coches, el dorsal 10 de Roque Lloret. A ver si consigue entrar Roque. Ahora terreno favorable. Ahora se vamos llaneando un poquito. Bueno, aunque aquí no tenemos un palmo llano, pero es todo, digamos, ahora un terreno tendido. Sube y baja, sin ningún repecho fuerte. Ahora tenemos un pequeño callejeo, entre comillas, al paso de Penàguila. Y lo vemos en el gráfico ya acercándonos al kilómetro 72. Repetimos, hoy 71 kilómetros 900, el total de este recorrido. Giramos a la derecha. A la izquierda, si lo hiciéramos a la izquierda, sería dirección Tudons, el puerto de Tudons. Hacemos giro a la derecha, dirección Benifallim. En este curveo vamos a recordar un poquito, ya que estamos. Hemos recordado la prueba de Castalla de este próximo sábado. Recordamos también las próximas citas de este fin de semana o de este mes de abril. Recordamos, tenemos escuelas de ciclismo aquí en Alicante, en Redován, la mencionada social de Castalla. Todo esto este sábado, 14 de abril. Después tenemos Open BTT de la Comunidad Valenciana en Benejúzar. También tenemos una marcha BTT en Novelda, este próximo 15 de abril, BTT en Novelda. Pasaríamos al 22 de abril, BMX, la disciplina de BMX en el Campello. El próximo 28 de abril tenemos Junior en Sax, el mencionado 55 Trofeo Joaquín Barceló. El mismo día, a las 4:30 de la tarde, social en Granja de Rocamora. Al día siguiente, escuelas de ciclismo en Orihuela, es decir, el 29 de abril. Y atención, también tenemos otra prueba junior, es decir, el 28 y el 29 de abril, dos pruebas junior con ese trofeo IBI Centro Español del Juguete en IBI, con esas subidas a la Carrasqueta, Puerto de Tibi, Polígono de Tibi, Parraques. La verdad que un recorrido fenomenal, ¿eh? Menudo fin de semana que tenemos para cerrar abril para la categoría junior de 10. Ahí ojalá tuviéramos más pruebas. Y repito, es una pena ver cómo muchos equipos junior le están dando muchísimo más valor a esas pruebas que están a 1000 kilómetros de aquí que a las propias de aquí del Levante español. La verdad que no. Las pruebas, por ejemplo, esta prueba en la que nos encontramos, de lujo, un recorrido de 10. Y ahí vemos, no nos olvidamos de Óscar Sánchez, que había saltado después de Penàguila. Ahí llegamos, ahí a rueda de Óscar Sánchez de nuevo. Y ahí lo repetimos, ahí sí parece que sin querer queriendo, mirando hacia atrás, ahí con este chirimiri que nos está cayendo y abriendo terreno. El corredor no beldense. Ahí limpiamos el visor de esta lluvia. Ahí vemos la cámara de Joaquín Arronis en la parte, en ese primer grupo perseguidor. Cámara de Joaquín Arronis ahí rodando a unos 40 segundos del pelotón principal. Ahí con hombres del Infinobras. Ahí nos parece ver ahí tres unidades del Infinobras. Ahí recordamos este año el Infinobras Mercs con Jorge Lozano, Carlos Amores, Juan Esteban, Pedro Martínez, José Sánchez, Emilio Murcia, Ignacio Nieto, Mateu Sterlich, Sebastián Amengual, Javier Martínez y Asier Hernández. Ahí cuando está Óscar en esta zona de bajada rapidísima, con cuidadito, está un poco húmedo. Y repetimos, tiene una facilidad tremenda el corredor noveldense, estos tramos de bajada. Y a veces incluso nos ha costado, nos está costando con la moto ir a su ritmo. Logramos que en estas bajadas hay que llevar ahora, en este terreno húmedo hay que llevar muchísimo cuidado. Y afrontando este repecho del 10%. Ahí vemos el grupo muy cerquita. Ahí tenemos a Óscar. Volvemos a limpiarle nuestro objetivo. Ahí subiendo con mucha facilidad en este pequeño repecho de unos 300 metros. Ahora de nuevo vuelve el terreno a llanear hasta la llegada a Benifallim. Ahí tenemos cartel de Benifallim, aunque todavía no lo encontramos ahí a medio kilómetro, ahí informando un poco de la ventaja, porque iba aumentando. Aquí se le cantaba 50 segundos. Y repetimos, casi sin querer, queriendo, con esa ventaja, pero repetimos, queda muchísima carrera. Queda muchísima carrera, a pesar de que son solo 71.900. Ya llegando a Benifallim. Ahí vemos marcado el cruce de Benilloba. Hay que hacer ese giro a la derecha. Y nos espera ahí el coche neutro. Ahí de Avellán, coche neutro de Avellán. Giramos a la derecha. Ahí tenemos este tramo. Ahí todo en bajada, como vemos, hasta llegar a Benilloba. Bueno, más que Benilloba, el cruce. El cruce que hay cerquita de Benilloba. Lo hemos marcado ahí en el gráfico. Adelantamos la secuencia. Bueno, lo hicimos el año pasado, vamos a hacerlo este año. Cámara de la izquierda. Tenemos a Óscar Sánchez, cabeza de carrera. Y atención, aunque estamos en el mismo punto kilométrico, recordamos, entre Óscar y el pelotón hay 50 segundos. 45-50 segundos. Ahí, aunque vean las imágenes en el mismo punto kilométrico, es para hacernos una idea. Y vemos, cómo baja Óscar. Madre mía. Ahí vamos a cola de pelotón de estas algo más de 35 unidades. Ahí afrontando este repecho. Ahí, algo más del 10%. Vemos a Óscar. Vemos ahí la moto 2. Ahí cerrando el dorsal 21. Afrontando este repecho Alejandro Benito. Ahí a nuestra derecha se queda ahí un pilín clavado Alfonso Campoy. Aunque es un repecho cortito, esto es un repecho corto. Ahí hay que darlo todo para no perder rueda antes de coronar. Un repecho bastante cortito. Ahí también vemos a Alejandro Gregorio. Y vemos también el 45 de Mario Amat. Ahí esto hace mucho también. Este tipo de recorridos lo que hace mucho es, digamos que, visualizarlos, reconocerlos, porque hay tanto cambio de ritmo, cambio de asfalto, cambio de porcentaje, curva contra curva. Siempre es bueno conocerlo. Te hace, digamos que, administrar un poquito más y mejor las fuerzas. De nuevo Óscar ahí avanzando rápidamente, buscando ese cruce de Benilloba, que hay que hacer un recto dirección Cocentaina. Ahí vuelven a entrar haciendo la goma el 4 y el 53 de Unai Fernández y de Carlos Mira. Llegamos al cruce de Benilloba, hacemos ese recto. Siguen entrando unidades. Ahora entra Javier Castillo. Tenemos a Javier Castillo y un poco haciendo la goma. Recordamos que no termina de ser un terreno llano. Esto es o un poquito para arriba o un poquito para abajo. Bueno, siguiendo, aunque no tenemos ahora el cartel, ahí vamos a recordar próxima cita, ahí por justamente cerquita donde nos encontramos. Ahí el protagonista va a ser el Revolcat. Próximo 6 de mayo, tomen nota los grandes aficionados al ciclismo. Vamos a tener un grandísimo espectáculo. Próximo 6 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, Trofeo San Jorge Santiago Blanquer, en Alcoy, a cargo de la Unión Ciclista Alcoy, sobre 106 kilómetros. Atención, 4 vueltas al alto del Revolcat. Salida de Alcoy, dirección Cocentaina. Giramos a la derecha por la CV790, que es prácticamente lo mismo que hemos hecho al principio de este Trofeo Virgen del Milagro. Ahí llegamos al cruce de Benilloba y subimos el alto del Revolcat para volver a salir ahí al barranco de la Batalla. Nada, el pedazo de carrera de élite sub-23 que vamos a tener el próximo 6 de mayo. Con esas 4 vueltas. Y ahora mismo no se me ocurren los metros de nivel, pero tiene que estar pasando los 2000 metros seguro, casi seguro, los 2000 metros de nivel acumulado. Hemos puesto, como viene siendo habitual, el cronómetro a cero. Hemos dejado a Óscar y se para adelante y vemos cómo está pasando el pelotón cortado en 3 trocitos. Ahí vemos. Volvemos a poner ese recorrido, lo hemos mencionado anteriormente. Trofeo Joaquín Barceló, 55 ya edición, ¿eh? El Trofeo Joaquín Barceló, a partir de las 4:30 de la tarde, recordamos, 28 de abril, con esas 4 vueltas sobre 96 kilómetros. Ideal para verlo, porque el que se desplace allí, desde el Alto de Salinas, va a poder verlo dirección Salinas y dirección Sax. La verdad que de cara al público, fenomenal. También recordamos, al día siguiente, 45 trofeo Centro Español del Juguete en Ibi. Y fíjense qué recorrido. Carrasqueta, pedazo de bajada hasta Xixona, Puerto de Tibi, pues subimos esa zona de Tibi, Maimó, dirección Barraques, Castalla, y el terreno picandito hacia arriba, dirección Ibi, en esa calle de Les Eres. Y atención, porque sería la siguiente puntuable de la Challenge. Ahí tenemos, llegamos a las calles de Cocentaina, ahí con la moto de Taravillo y Joaquín Arronis. Ahí con los jueces, ahí pasa en primer lugar Óscar Sánchez. Y con algo más de 30 segundos, entre los 35 creo, ahí porra de vuelta, entre los 35 y 40 segundos. Y repetimos, ahí con este ritmo que parece que no avance, pero ahí lo tenemos, en solitario. Ahí acumulando kilómetro tras kilómetro en solitario, Óscar Sánchez, recordamos. 11avo al día siguiente en el Trofeo Federación. Ahí llegamos a la meta volante. Vamos a ver quién es segundo. Vamos a ver quién es segundo ahí a golpe del silbato de los jueces. Vamos a ver este mini sprint. Vamos a ver el nombre del Castillo de Onda. Ahí se lo lleva Roque Lloret, Alejandro Gómez. 3-2-1. Así que por lo tanto de finalizar se va a llevar las metas volantes Óscar Sánchez, de finalizar. Lógicamente. Ahí vemos el cielo un poquito menos encapotado. De momento piso seco. Y esa es la suma de la meta volante. 6 puntos Óscar Sánchez. Empatados a puntos Canet y Lloret. Y de momento le puede servir. Recordamos que estamos en la Challenge de la Comunidad Valenciana. Y de momento le puede servir a Óscar Sánchez para situarse como primer líder de las metas volantes. La montaña todavía en el aire. Recordamos que nos queda por subir el Alto de Benilloba. Ahí vemos con la clara mayoría de los hombres del Ginestar, los hombres de Quique Gutiérrez. Los hombres de Quique Gutiérrez, que son mayoría en este grupo. Lógicamente, pues llevando un poquito la voz cantante. Ahí manteniendo a raya al corredor noveldense, que va unos 30 segundos por delante. Reacciona ahí Joan Llácer. Lo que busca es mover un poquito o irse en solitario. Ahí tenemos a Joan Llácer. De momento, pues lo que sirve para aumentar un poquito el ritmo. También por parte de los hombres del Ginestar. Ahí marcamos el grupo, este primer grupo perseguidor o pelotón principal. Y pasando por Cocentaina. Ahí tímido intento por parte de Joan Llácer ante el ritmo de los hombres del Ginestar. Ahí nos ha parecido ver un grupito trasero. Vamos a ver. Hay hombres del Offerbikes. Offerbikes.es Metal Loop. Vemos el siguiente grupo. Ahí muy cerquita. Y apenas 12 segundos. 10-12 segundos. Ya tenemos ahí en la moto 2 imágenes de Óscar ahí rodando tranquilamente en esta ya bajada, en esta bajadita en dirección al Alqueríes de Aznar, esta primera de las rotondas. Ahí pasamos, nos quedamos con la imagen, ahí pidiendo asistencia Javier Moreno, del Offerbikes. Ahí, después de este reagrupamiento. Y también recordamos, estamos ahora prácticamente justitos a 30 kilómetros justos de meta. 30 kilómetros justos para la meta de Cocentaina, eso sí. Todavía con los... Tenemos que pasar por Benimarfull, Alto de Benillup, dirección Millena y Gorga. Después Benilloba y meta en Cocentaina. Y afrontamos esta doble curva, esta chicán, entre comillas, dirección a la Alquería de Aznar. Ahí la Alcudia. Ahí vemos reacción por delante. Ahí se estira el grupo. Nos parece ver algún castillo de onda. Marcamos situación en el mapa. Y como vemos, dirección Alquería de Aznar. Después de pasar Alquería de Aznar, giro a la derecha, dirección Benimarfull. Y recordando, seguimos también recordando calendario junior. Calendario junior este sábado, próximo sábado, el 14 de abril. Este 14 de abril, a partir de las 10 de la mañana, ese 21 Memorial Manuel González, a cargo del Club Ciclista Pinedo. Ahí sobre 77 kilómetros, 25 vueltas a un recorrido de 3 kilómetros en Pinedo. Recordamos, a partir de las 10 de la mañana. Ahí ese recorrido de 3 kilómetros en forma de triángulo, a cargo del Club Ciclista Pinedo. Recordamos, este sábado, pero a las 10 de la mañana. Ahí continúa Óscar, va a llegar a esa rotonda y va a hacer ese giro a la derecha. Y hoy lo que no ha sido protagonista, ni mucho menos, y prácticamente es que no se ha movido nada, es el viento. Prácticamente ausente, ni una gotita de viento, prácticamente viento en calma. Ahí entrando ya el pelotón. Ahí no hemos sincronizado muy bien la última toma, así que adelantamos secuencia y nos vamos ahí al paso inferior de la autovía. Pasando Óscar ahora por el río Serpis. Ahí preguntando un poquito la diferencia. Hay aproximadamente 20-25 segundos. Ahí, es decir, bastante cerquita. Vamos a ver si podemos hacer nuestra cámara hacia atrás. Ahí vemos el pelotón allá al fondo, ¿eh? Efectivamente, esos 20-25 segundos no más. Ahí tenemos el pelotón. Y vemos un corredor intercalado. Nos ha aparecido ahí un corredor del Jiménez Ganga. Vamos a ver este paso inferior por aquí, por el túnel. Vamos a ver de quién se trata. De momento ahí avanzando muy rápido el hombre del Jiménez Ganga. Y el pelotón entrando ahora en la rotonda. Y se trata de Josep Tomás. Ya tenemos Josep Tomás, dorsal 58. Junior de primer año. Ah. A partir de ahora, vemos ya de nuevo terreno picando hacia arriba. Hemos pasado por el río Serpis y como vemos en el gráfico de nuestro GPS, de aquí hasta prácticamente el Alto de Benillup, todo terreno picando hacia arriba, buscando de nuevo casi los 700 metros de altitud. Ahora estamos a 380. O sea que todavía tenemos que subir ahí otros 350 metros. Hasta llegar a ese Alto de Benillup. de esta CV704. Y con el terreno un poquito húmedo, aquí habían caído unas cuantas gotas. Prácticamente en carrera. Nos quedan estas, vamos a ver, 37 unidades. Nos queda 38, 37, 38 unidades las que nos quedan ahora en carrera. Y acercándonos ya al kilómetro 50. Y por tanto estaremos a 22 ahora. 22 kilómetros para meta. Vamos, en esta prueba está previsto un desnivel acumulado de 1.240 metros. 1.240 metros. El desnivel acumulado a lo largo de estos 70. Lo que va a ser 71.900. Ahí tenemos, bueno, pues muchos equipos, como viene siendo habitual, estrenando equipación. Ahí, como habíamos mencionado, siendo mayoría en este grupo los hombres del Ginestar. Vemos hombres del Automóviles Gomis Sporting, Respetad, Castillo de Onda, Jiménez Ganga. Ahí en la fila de coches, de momento el ganador sabemos que va a salir de este grupo, de estas algo más de 35 unidades. A recordar esa próxima cita en el calendario aquí en la provincia de Alicante, tercera prueba social en Castalla, este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Y vamos a ver si hay movimientos. De momento, parsimonia, ahí subiendo a ritmo. Vamos a la moto 2 de Joaquín Arronis y Taravillo, ahí cerrando Unai Fernández del Castillo de Onda, por delante suyo Alejandro Gregorio. pasaríamos por Almudaina. Ahí haciendo la goma. Y vemos cómo ya se están de nuevo acercando. Vamos a ver, me parece que es Galvis. Efecto Galvis. Y vuelven a entrar al grupo. Vuelven a entrar al grupo Galvis y Miguel Ramada, del Castillo de Onda. También lo ha conseguido entrar Adrián Arcis. Ese dorsal 19 ahí por la izquierda. De momento pues ponemos ahí en los rótulos la composición de este grupo. Ahí puede ser que nos hayamos comido algún dorsal, pero aproximadamente es la composición de este grupo. Ahí vuelve a entrar haciendo la goma el 37 de Alejandro Gregorio. Y también Unai Fernández. Ahí cartel. Salimos de Benillup. Vemos cómo está el piso mojado. Ahí tenemos a Alex Gregorio. Ahí nos parece ahora conducir los hombres del... algún hombre del Jiménez Ganga, nos parece. Como vemos, ahí del Castillo de Onda unas 4 o 5 unidades. Y repito, siguen siendo mayoría los hombres del ULB Ginestar. Bueno, seguimos avanzando metro a metro. Kilómetro 53. Atención porque se producen ataques ahí en la parte delantera. Atención porque se mueve a Acevedo. Se mueve a Acevedo y a su rueda Alejandro Roberto. Hemos visto ahí esa reacción a poquito de coronar ese alto de Benillup. Se acelera de nuevo el grupo. Vamos a ver si hay corte. Ahí de nuevo se produce la goma por parte de los corredores que habían tomado contacto. Vamos a ver si es Acevedo. Ahí vamos remontando en el grupo, a poquito de coronar. Vemos también el maillot de campeón autonómico de Marcos Hinojosa, del Cartagena ST, que ahí en el seno del grupo. Ahí cerrando ahora este pequeño corte Jacob Blasco. Vamos a ver porque hay dos unidades por delante. Hay dos unidades. Vamos a ver quién se mueve ahí. Ahí acelerando un poquito Josep Tomás. Y vamos a ver por delante, porque teníamos las noticias de Acevedo, en efecto. Ahí tenemos al fondo a Acevedo. Y aquí Alejandro Roberto, que se queda ahí entrecortado. Alejandro Roberto. Estamos ahí a unos 300 metros de coronar. Ahí tenemos a Alejandro Roberto. Ahí que ha perdido unos metros sobre Aitor Acevedo. Acercándose rápidamente al segundo paso de montaña. Ahí lo tenemos. Alto de Benillup. Después de este alto de Benillup, como vemos en el gráfico, ahí se va a llevar los 3 puntitos a Acevedo, que también se los llevaba en el paso anterior, en el alto de Millena. Vamos a tener un poquito de bajada, pero como vemos no termina de ser bajada porque tenemos que hacer un recto dirección Millena-Gorga. Así que prácticamente de bajada van a ser 800 metros. Hasta que no lleguemos a Millena no vamos a afrontar la verdadera bajada de este puerto, entre comillas. 3 puntos Acevedo, 2 puntos Roberto y 1 punto Roque Lloret. En este caso sería Acevedo 6, Alejandro Roberto 4 puntos y 2 puntos Roque Lloret. Y cambiamos a la cámara angular, qué espectáculo aquí en esta zona, fíjense ustedes. Y a poquito de llegar a Millena, en esta garganta, ahí lo que ha hecho el agua, esta erosión, en esta piedra calcárea durante millones de años, fíjense ustedes. Qué bonito. Tenemos la moto 2 ahí entrecortado. Nos parece ver de nuevo a Unai Fernández del Castillo de Onda. O el dorsal 9, nos parece ver de Joan Llácer. Ahí vemos el grupo, hombre de automóviles Gomis, el 113 y 114 de García y Benito. Ahí aguantando también muy bien Martín Gil. Recordamos que estaba aquí situada la montaña, ¿eh? En el paso anterior. Estamos ya acercándonos al kilómetro 56 de carrera. Por lo tanto, estamos a aproximadamente a 16 kilómetros para meta. Ahí vemos en la moto 2, de nuevo haciendo la goma. Ahí, intentando pues después en la bajada tomar contacto. Llegamos ya aquí a Millena, a la rotonda de Millena. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Dorsal, hemos visto el 36 de Pepe Ginestar. Continúa Acevedo, pero esta vez el grupo prácticamente encima de él. Ahí vamos, ponemos como viene siendo habitual unos 40-50 metros por delante. Vamos a tirar de zoom. Ahí apretando el ritmo los hombres del Ginestar. Absorbido Acevedo. Vemos también a Óscar Sánchez. Vemos también al campeón autonómico Marcos Hinojosa. Hemos pasado ya la rotonda de Millena. Y fíjese usted este cambio de rasante. Ahí lo que delata ese porcentaje del 10% que vamos a afrontar ahora en bajada, por supuesto. Ahí tenemos, en combustible Óscar Sánchez. Ahí excelente bajador. Fíjense ustedes cómo tumba la bicicleta. Madre mía. Ahí en un par de curvas prácticamente es que mete 50 metros al resto del grupo, Óscar Sánchez. Fíjense, nos toca meter tierra de por medio. Y fíjense ustedes el desnivel que hemos salvado en pocos segundos, Y nos toca ponernos aquí a unos 70 kilómetros por hora, tirando de zoom. Ahí Óscar Sánchez. Un poquito a los Sagan, mirando hacia atrás. Ya con este desarrollo de los juniors, cuando ya no dan de sí el desarrollo. Ahí absorbido Óscar. Vamos a ver quién reacciona ahí. Un hombre del Ginestar. Ya tenemos cartel de entrada a Gorga. Todavía nos queda tramo de bajada hasta el río Z, o granjas de Gorga. Y vamos a ver ahí quién se trata. De Jacob Blasco. Jacob Blasco hemos marcado. Ahí por detrás un pequeño parón. Como vemos, algunas unidades que están entrando ahora al grupo. Ahí tenemos Jacob Blasco. Ahí con Gorga a nuestra derecha. Localidad ahí rondando los 300 habitantes. Prácticamente casi todas. Todos estos pueblecitos del interior del norte de la provincia de Alicante, aquí rondando entre los 100 y 500 habitantes, no más. Que tenemos a 545 metros sobre el nivel del mar, Gorga. Seguimos con la bajada. Hasta que no pasemos el río Z. De nuevo esta bajada rondando el 7-8% de desnivel. Buscando, como vemos en el gráfico, la localidad de Benilloba. Ahí nos quedaría en el piquito, un poquito más adelante, aproximadamente en el kilómetro 62. Nos quedaría la localidad de Benilloba. Ahí continúa Jacob Blasco, el corredor juniors de segundo año del ULB Sport Ginestar. Ahí pupilo de Quique Gutiérrez. Vamos a ver, tiramos la cámara hacia atrás. Ahí vemos el grupo perseguidor, bastante cerca. Y prácticamente Aquí después de esta curva vamos a tener ese puente. Y a partir de aquí de nuevo ahí tenemos, se marca ahí el río Z. Y a partir de aquí, como vemos ahí al fondo entre los pinos, vemos la carretera. Y a partir de aquí hacia arriba ahí tenemos a Jacob Blasco. Terminamos la bajada y hora de subir piñones. Ahí, lógicamente ahí subiendo piñones ya Jacob Blasco. Vamos a recordar una próxima cita de la Challenge, como es, hemos dicho anteriormente, 45 Trofeo IBI, Centro Español del Juguete. Próximo 29 de abril, a partir de las 10 de la mañana. Y vamos con esa... esos saltos de la Carrasqueta, Tibi, Barraques. Ahí corta pero intensa. Ahí Jacob Blasco afrontando este duro repecho, camino de Benilloba. Ahí absorbido y le sustituye un compañero de equipo. Vamos a ver de quién se trata. Ahí a su rueda Hinojosa, el campeón autonómico. A Martín Gil del Jiménez Ganga, hacemos hiperlapse pasando ahora por Benilloba y llegamos a la salida de Benilloba. Tenemos que hacer ese giro a la derecha dirección Cocentaina. Y justamente ahora ahí llegamos al tercero de los grupos. Por ahí las noticias que teníamos. Teníamos tres grupos. Y este es el tercero de ellos. Con Joan Llácer, Roque Lloret, Josep Blasco, José Canet, Apio, Alemán, Martín Gil, Jorge Lozano, Juan Esteban, Moreno, Fagerazzi, Eneito y Asier Gómez. Por lo menos esas las anotaciones que teníamos. El tercero de los grupos, en este caso el segundo grupo, perseguidor. Ahí tenemos a Asier Gómez. Hay dos hombres del Automóviles Gomis Sporting. Ahí las noticias que tenemos. Ahí tenemos los dos siguientes grupos. Primer grupo perseguidor. Ahí lo tenemos en pantalla. Lo habíamos visto anteriormente, ahí entrecortado Óscar Sánchez y ahí ahora acompañado de Alejandro Gómez y Carles Chulbi. Ahí tenemos en esa persecución del grupito que teníamos antes. O sea, 7 unidades que se habían formado antes del cruce de Benilloba-Benasau. Así que estamos ya en el kilómetro 65, estamos a 6,5 kilómetros. 6,5 kilómetros de la meta de Cocentaina. Ahí tenemos la cabeza. Ahora tenemos a Acevedo, Ismael García. Vamos ahí al fondo, ¿eh? Esa bonita persecución. A menudo repechos de sube y baja. Ahí. Tirando Óscar Sánchez, ahora pasa su relevo Alejandro Gómez. Ahí Óscar Sánchez, que recordamos excelente bajador. Ahí como vemos en el gráfico todavía nos queda un buen tramo de bajada antes de esa parte final de Cocentaina. Se nos incorpora ahí el coche neutro en esta parte final de carrera. Y de momento no se están acortando las diferencias. Insiste Óscar, ¿eh? Los tiene ahí a la vista. Los tiene ahí a la vista con Chulbi y con Alejandro Gómez. Ahí pasa Chulbi. Y parece que metro a metro van acortando, ¿eh? Al menos esa es la sensación. Aquí entre curva y curva van desapareciendo. Insiste ahí Alejandro Gómez. Así que nos vamos aquí con nuestro cámara. Joaquín Arronis, moto 1. Moto 2. A la izquierda, cabeza de carrera. A la derecha, grupo perseguidor. Ahí tenemos, ¿eh? Qué bonita está la carrera. Esta persecución en esta parte final. Estamos ya en el kilómetro 67. Ahora mismo por nuestro GPS 4800. 4 kilómetros 800. Y vemos, ¿eh? A tumba abierta Óscar Sánchez. Madre mía, qué manera de bajar. Ahora entra ahí perdido unos 8-10 segundos. Lo hemos intentado sincronizar las dos cámaras. Digamos, qué bonita persecución, ¿eh? Incluso se queda ahí Chulbi y Gómez un poquito entrecortados. Ahí Óscar Sánchez que se va acercando a la cabeza de carrera. Ahí tenemos, qué bonita parte final. 4, marcamos. 4 kilómetros justos para meta. 4 kilómetros justos para meta. Vemos Óscar. Entre este curveo, entre curva y curva, le está recortando 20-30 metros al grupo de cabeza. Incluso nos cuesta a nosotros, pillar la estela aquí de Chulbi y de Gómez. Y seguimos en la bajada. Madre mía, qué manera de tumbar. Y fíjense ustedes, ahí está Óscar que prácticamente están tomando contacto ya con la cabeza carrera. Ahí lo tenemos. Justo en este cruce de Millena. Qué rápido ha tomado contacto, ¿eh? Entre curva y curva, cada curva recortaba 30 metros. 3 kilómetros para meta. 3 kilómetros para meta. Prácticamente que aquí ya casi se termina la bajada. Vamos a ver quién está tirando. Ahí está tirando Ismael García. Y también se está acercando a su vez Chulbi y Gómez, que también van a tomar contacto, por lo menos lo que nos parece. Ahí cerrando ahora Chulbi. En total son 10 corredores. 10 corredores los que componen ahora la cabeza de carrera. Y sería Chulbi, Pepe Ginestar, Óscar Sánchez, Alejandro Gómez, Ismael García, Josep Tomás, Antonio Lozano, Aitor Acevedo, Hinojosa y Alejandro Roberto. Ahí este primero de los repechitos. Hay que buscar paso inferior de la autovía. Y estamos ahora mismo a 2,5 kilómetros del final. 2,5 kilómetros. Meta situada ahí en el Passeig del Comtat. Entraremos por la avenida de Benilloba, ahí por el carrer Colón, pues pasaremos por el carrer de San Francés, giramos a la izquierda y la meta en el Passeig del Comtat. Ah, estamos ahora a 2,2 kilómetros. Ahí tenemos Cocentaina ahí al fondo. Acercándonos, estamos ahora... Llevamos ahora 1 hora 46 minutos de carrera. Ahí esa rotonda por la derecha. Vamos a hacer ese paso inferior de la autovía y marcamos 2 kilómetros para meta. 2 kilómetros. Así que se la van a jugar, si no nos equivocamos, estos 10 corredores. Cerrando ahora Acevedo. Pasando ahora el puente sobre el río Serpis. En este día encapotado, ¿eh? Ahí tenemos los 10 corredores por orden de dorsal. Atención, ahí arranca. Ahí el 48 de Carles Chulbi. A su red Acevedo. A su vez Óscar. Ahí nos quedan ahí dos rotondas. Ahí nuevo parón. Mirando a la derecha. Atención, arranca por la derecha Pepe Ginestar. Ahí tenemos Pepe Ginestar. Arranca por la derecha. Vamos a ver quién se ha movido ahí. Ahí el hombre del Jiménez Ganga, Carles Chulbi. Ahí Carles Chulbi. Óscar mirando hacia atrás. Ahí nuevo parón. Vamos a ver ahí que lleva Chulbi ahí unos pocos metros. Vamos a ver quién reacciona. Ahí nos parece el dorsal 6 de Ismael García. En efecto. Y es el 58 de Josep Tomás. Nos hemos equivocado. Es Josep Tomás. Josep Tomás, el 58, que lleva unos metros. Ahí sobre Acevedo. Y Alejandro Roberto. Llega Hinojosa a la rueda de Alejandro Roberto. Vamos a ver, se aparta un poquito a la izquierda Josep Tomás. Acevedo. Ahí mirándose unos a otros. Faltan 800 metros ahora. 800 metros para la meta de Passeig del Comtat. Y atención, esa parte final un poquito revira. Atención, Óscar Sánchez por la izquierda. Ahí mirando hacia atrás, como queriendo sin querer. Y a su rueda Ismael García. Entramos ya en esta parte sinuosa. Sigue Óscar Sánchez por delante. Ahí a su rueda Ismael García. Giramos a la izquierda. Atención que nos queda otro giro a la izquierda. Y estamos ya en el Passeig del Comtat. Vamos a ver quién entra primero. Óscar Sánchez. A su rueda Ismael García. Y me parece que es Alejandro Roberto, que arranca por la derecha. Ahí tenemos a Alejandro Roberto, que estaba rodando ahí a rueda de Ismael García por la derecha. Ese dorsal 40. Ahí va por la derecha. Tenemos a Acevedo, Hinojosa. Y se va a llevar la victoria Alejandro Roberto. Se lleva la victoria Alejandro Roberto por delante de Hinojosa y Acevedo. Ah, bueno, qué final. Estos últimos 3 kilómetros. Esa bonita persecución que hemos tenido. Ahí con el trío. Ahí entra con unos metros perdidos Carles Chulbi. Ahí lo vemos desde la cámara fija. Ahí como llega Alejandro Roberto, Hinojosa y Acevedo. Bueno, bueno, qué bonito final. Ya nos vamos al siguiente de los grupos. Ahí aproximadamente a unos 2 minutos. Y vemos, con pleno para el Ginestar. ULB Sport Ginestar. Ahí me parece que se trata de Josep Canet. Ahí por la izquierda, Josep Canet. Ahí con Fagerazzi. Canet, Fagerazzi. Ahí entra Apio, Alemán, Juan Esteban, Martín Gil, Joan Llácer, Asier Gómez, Beneito, Lloret, Roque Lloret, Jorge Lozano, Jacob Blasco. Ahí tenemos los 13 primeros de este 46 Trofeo Virgen del Milagro. Fenomenal jornada. Vemos repetida la entrada de los primeros. Fenomenal jornada, Ahí la clasificación por equipos que va a caer a manos del ULB Sport. Montaña para Acevedo y metavolantes para Óscar Sánchez. Repetido. Ahí pleno aquí en el Passeig del Comtat. Esa bonita victoria de Alejandro Roberto. Qué parte final más estupenda que hemos vivido. Y los jueces a la hora de elaborar, recordamos, puntuable para la Challenge de la Comunidad Valenciana. Ya tenemos los 3 primeros líderes, como son Alejandro Roberto del ULB Sport Ginestar. En la general se lleva esos 45 puntos. Montaña para Acevedo, metavolantes para Óscar Sánchez. Ahí tenemos las secundarias y victoria por equipo, los pupilos de Quique Gutiérrez. Victoria aquí en este Trofeo Virgen del Milagro. Metal volantes. Ahí tenemos al noveldense Óscar Sánchez del Cartagena ST. Hay montaña para Aitor Acevedo del Castillo de Onda, Zandra. Hay tercer clasificado, el propio Acevedo. Segundo, el actual campeón de la Comunidad Valenciana, Marcos Hinojosa del Cartagena ST. Están recibiendo ese trofeo como segundo clasificado. Ahí, vencedor en ese bonito sprint, esa parte sinuosa final aquí en el Passeig del Comtat, para Alejandro Roberto. Ahí tenemos los 3 primeros. Ahí dando este colofón. Colofón final a este 46 Trofeo Virgen del Milagro. Nosotros un placer haber estado aquí. Como siempre, así ha sido y así se lo hemos contado. Hasta la próxima.